Quiero aprovechar mi espacio, como así ha empezado el alcalde el pleno y es explicando un poco qué ha pasado estos 3 días en Viladecans. Y lo primero que quería hacer es agradecer a la gente de Viladecans pues, su actitud y el voluntariado para ayudarnos a todos los servicios técnicos y la atención que se ha tenido estos días. Quiero también pues, explicar que dentro de la web encontraréis mucha información de cómo proceder en cada caso y agradecer a todo el mundo pues, la colaboración de ahora en adelante. Aquest ple hem aprovat 2 mocions a iniciativa nostra, una de la lluita antiracista i l'altra per posar en valor el llenguatge de signes i facilitar l'accessibilitat a les persones sordes. A més, hem aprofitat per fer una crítica constructiva perquè creiem que no s'ha estat a l'alçada pel que fa a les apagades de les últimes hores i també hem demanat que, sisplau, s'aturi el projecte urbanístic de Can Sallarès, s'aprengui de l'experiència del polígon industrial centre i es torni a començar. Desde Ciutadans queremos agradecer la labor de todos los trabajadores municipales y voluntarios que han ayudado en la resolución de las incidencias que se han registrado como consecuencia del temporal. Lo que sí creemos que el equipo de gobierno no ha estado a la altura de las circunstancias. Creemos que debe actuar con más celeridad y a proporcionar el máximo de los recursos a las personas que más los necesitan en el momento preciso. Por otra parte, también hemos apoyado una moción en contra de suprimir los juzgados de la violencia contra la mujer en una lacra social que nos afecta a todos como sociedad. No solo es necesario que se mantengan los recursos, sino es imprescindible que se aumenten y en este sentido creo que todos debemos de poner de nuestra parte. En el pleno de hoy han sido aprobadas todas las mociones. La nuestra, junto a PSC y Viladecans en Comú, pone de manifiesto la inquietud y preocupación por la supresión de los juzgados de violencia contra la mujer. Es nuestro deber insistir y mantener las condiciones actuales y aumentarlas para eliminar esta lacra. Hemos de hacer también insistencia en la aprobada contra el racismo porque queremos un Viladecans solidario y libre de xenofobia y también dar soporte a todos los vecinos afectados por el temporal Gloria. Avui hem aprovat una moció contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de comarcalitzar els jutjats contra la violència masclista. No solament no podem donar un pas enrere a la normativa legal, sinó que exigim mesures polítiques que acabin amb aquesta xacra.